Hola amigos, muy buenas noches, sean bienvenidos a una emisión más de este su espacio de información, Taxco al Día, el verdadero horario de la información, hoy lunes 31 de agosto del año 2015. Y a propósito, solo quedan 31 días de esta administración. Soy Víctor Hugo López García, llevándole a usted toda la información que se ha generado en nuestro estado de Guerrero, en nuestro municipio y también a nivel nacional. Saludamos amablemente y fraternamente a todos nuestros amigos que nos están siguiendo a través de las distintas señales de cable por las que llegamos hasta sus hogares y sus centros de trabajo. Tal es el caso del sur del Estado de México, de Cuernavaca, Morelos, de Acapulco, Guerrero, el bello puerto de Acapulco, y de la ciudad de Iguala de la Independencia, aquí en nuestro estado de Guerrero. Y también, por supuesto, aquí en nuestro municipio y en la Unión Americana, que nos siguen a través de www.livestream.com/Taxco Televisión. Y entremos, amigos, en materia de información. Y como cada lunes, le damos la más cordial de las bienvenidas a nuestro amigo, el señor Mario Esquivel, presidente del Club de Periodistas de nuestro municipio, que como usted sabe, cada semana viene con nosotros a vertir sus opiniones. Don Mario, muy buenas noches. Bienvenido una vez más, gracias por encantado estar con nosotros. De estar con ustedes, encantado de estar con tu auditorio televisivo y los comentarios y reflexiones que preparé para esta tarde, ¿no? Es el de rinden protesta 488 diputados federales, quedando formalmente integrada la 63 legislatura, quedando al frente de la mesa directiva el periodista Jesús Zambrano. 2 horas tomó al pleno cameral desahogar los primeros acuerdos. Los grupos parlamentarios quedaron de la siguiente manera: 202 diputados para el PRI, 108 para el PAN, 61 para el PRD, 47 para el Partido Verde Ecologista, 35 para Morena, 25 para Movimiento Ciudadano, 11 para Nueva Alianza, 8 para Encuentro Social y un independiente. El órgano legislativo iniciará con 498 de sus 500 integrantes, pues está pendiente la reposición del diputado por el primer distrito de Aguascalientes y llamar al suplente de David Sánchez Guevara, este último exalcalde de Naucalpan, que está procesado por el delito de peculado, que ya es un avance en lo que se refiere a la justicia, ¿no? De todos es conocido de que saliendo de la Cámara de Diputados con su nueva charola y su PIN, fue aprendido y casi son 60 millones de pesos que no pudo justificar. Ese sería el primer tema. El segundo tema se refiere a que no sabemos el contenido del tercer informe del gobierno, que está por iniciar el día primero, pero lo que sí estamos conscientes es que la economía mexicana va en pique. Los precios del crudo mexicano siguen cayendo, disminuyen nuestras reservas en dólares, el peso ha perdido su poder adquisitivo, el dólar cada día está más caro. La resolución trivial del titular de la Secretaría de la Función Pública, Virgilio Andrade, en el sentido de que resolvió a favor de los dueños de la casa, esas famosas casas, las casas de campo y la Casa Blanca famosa, ¿no? Y el AMPA que sigue haciendo de las suyas, y lo que raya en la incongruencia es el presupuesto que está solicitando el INE de 15 mil millones de pesos para el ejercicio del 2016. La crisis nos sigue arrastrando y el gobierno continúa despilfarrando las finanzas públicas. Los sueldos y prestaciones de diputados y senadores, el despilfarro de los gobernadores y los funcionarios de primer nivel, y lo que le cuesta a los contribuyentes sostener a tantos partidos políticos también. Despilfarro generalizado mientras los de a pie, que somos la mayoría, saturados de deudas que ya no la vemos llegar. ¿Qué es lo que vamos a hacer, Víctor? ¿Esperar otros 3 años de ya merito? Esos serían mis comentarios. Si quieres agregarle algo al respecto, con mucho gusto. No, don Mario, interesante. Siempre ahora que hace el análisis, 498 diputados. Sí, son los que sesionaron, 488, los demás no se presentaron. Pero estuvieron en la primera reunión, 498, faltaron únicamente 2. El sustituto que viene de un estado que no se cumplieron los requisitos del INE, y el alcalde de Naucalpan, que está detenido, ¿no? Pues yo creo que esta fue la nota de la semana pasada, la presión de,
del exalcalde de Naucalpan en el Estado de México. Sí, pero siento un precedente. Yo no sé que de ningún otro diputado que ya con su charola, con el fuero que le da ser diputado, y sin embargo no le valió y está sujeto a proceso penal. Pero, Ardonario, aquí está de dudarse, pero sí de pensarse. En cuanto a esto que menciona en lo que al fuero se refiere. Claro. Supone que ya una vez tomada la protesta, automáticamente adquiere esta inmunidad política. No, porque la protesta que la tomaron hasta el día de ayer. Entonces todavía no. Era un ciudadano de a pie. No, ya tenía su charola, le entregaron su charola y saliendo del protocolo de entregar la charola, pero todavía no tomó la protesta. No estaba certificada la charola. ¿No? Entonces por eso fue que lo pudieron aprender. Pues bien, es algo que no tengo yo, de verdad, no tengo memoria para recordar un caso similar o muy parecido a este que haya ocurrido, que ha ocurrido contra el expresidente de Naucalpan. Yo creo que es el primero. Yo tampoco tengo antecedentes de que algún otro diputado lo hayan detenido por peculado, ¿no? Y eso pues pone un poquito de orden en el asunto. Yo creo que lo van a pensar un poquito más los expresidentes que no han hecho un buen papel dentro de su administración. Pues esperemos que sirva de ejemplo. Ojalá. Y que también la justicia mexicana, los órganos encargados de procurar justicia en nuestro país, pues realmente persigan de oficio a estas personas que lucran con nuestros impuestos, con el dinero del pueblo. Sí, pero entonces hay que poner a un buen elemento dentro de la Secretaría de la Función Pública, ¿no? Para que sea parejo con todos, ¿no? En cuanto al tercer informe de gobierno, yo creo que dio mucho de qué hablar la semana pasada y lo comentábamos aquí, los cambios que hizo en el gabinete federal el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, sorprendieron a muchos, muchos ya se dieron de baja, otros simplemente los cambiaron de puesto, de una secretaría a otra secretaría. Yo creo que va encaminado a este tercer informe de gobierno, en lo que se ha caracterizado no solamente en este gobierno, sino en otros gobiernos, desviar la atención para ocultar lo que realmente pasa. No, también es que es sano, ¿no? Yo considero sano que si un funcionario, aunque sea amigo tuyo, si eres un jefe de estadista de gobierno, si no te está funcionando en la medida que tú esperas, por ejemplo, en el aspecto del magisterio, que ya ves que ha habido muchísimos problemas, y francamente el titular de la Secretaría de Educación Pública, pues no abonó mucho al respecto, al contrario, cada que hablaba le echaba más fuego al asunto y sus comentarios eran contraproducentes, ¿no? La reforma está, desde mi punto de vista, qué bueno que se está implementando y creo yo que va a salir adelante, pero pues a ver si el nuevo secretario de Educación Pública logra mediar un poquito con los que están inconformes y termine ese problema, porque el problema no sigue con los maestros y sigue también con los padres de los 43 estudiantes desaparecidos. Sí, ¿no? Claro, es una constante que seguirá, ya casi vamos a cumplir, ya en este mes que viene, en septiembre, ya se cumplirá un año de estos fatídicos hechos acontecidos en la ciudad de Iguala, Guerrero. El tiempo se va volando, increíble, ya cumplió nuestro presidente Enrique Peña Nieto, ya cumplió 3 años y los próximos 2 años que le quedan, porque ya el tercer año empieza el movimiento político y ya no tiene el mismo poder y se van a ir volando también. Por eso termino yo, que es lo que vamos a hacer, no esperar otros 3 años de ya merito, porque siempre es un ya merito. Sí, ya va a empezar la carrera por la presidencia. Sí. Ya van a destaparse muchos suspirantes. De hecho, ya hay gente que ya está presidenciable. Apuntada, ¿no? En cuanto a lo que comentaba el tema del AMPA, pues yo creo que el tema del AMPA en nuestro país, pues realmente ha ido a la alta. El día de ayer veíamos con tristeza un conteo de los 3 años de la administración del presidente Peña Nieto, en donde está muy a la par de homicidios dolosos cuando estaba su homólogo Felipe Calderón. Así es, pues es un problema que no ha querido, desde mi punto de vista, es personal, cada ciudadano tiene su punto de vista, yo creo que es un problema que no ha querido el gobierno federal terminar de una sola vez. Pero cuenta con todos los elementos, me refiero a cuenta con las policías, cuenta con el ejército, cuenta con la marina, pero simple y sencillamente, pues digo, no, yo siento que no ha querido terminar, ¿no? ¿Por qué motivo? Lo desconozco, pero el problema sigue y está latente y sigue afectando a toda la sociedad en toda la República. El señor Mario, gracias, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Estimado teleauditorio, esto es la opinión del señor Mario Esquivel, que viene a vertir cada lunes
con nosotros. Gracias, Víctor, muy amable por tu espacio, muy amable. Bien, amigos, entrando a materia de información, en nuestro municipio Taxco de Alarcón protestaron por tercera vez vecinos por el alza al transporte público. En su tercera acción de protesta, el movimiento de ciudadanos inconformes contra el alza del transporte de Taxco se manifestó la tarde de ayer domingo en una marcha que partió de la garita en dirección al Zócalo de nuestra ciudad, en donde se conjuntaron alrededor de 300 ciudadanos. Vayamos a la información y al regreso haremos un comentario. La protesta a pie, con cartulinas y grandes rótulos en rechazo al incremento, se concentró durante más de una hora en el corazón de la ciudad, a un costado de la parroquia de Santa Prisca, donde se anunció que al no tener una respuesta de las autoridades, se realizará una consulta popular. Además, seguirá el trabajo de concientización con los vecinos de las diferentes partes del municipio. Los oradores señalaron que la lucha no es solo para que se derogue el incremento que es indebido e ilegal, sino que es por el bien común y por el bienestar de Taxco, porque el beneficio no es para uno, sino para todos. Expresaron que el aumento de las tarifas de las urbans y taxis de 1 y 4 pesos equivalen a un 20%, afectando la economía familiar, por lo que la lucha también se hará casa por casa con el apoyo de los vecinos y familiares y por medio de las redes sociales para difundir lo que consideran una arbitrariedad de los transportistas y permisionarios. Bien, amigos, esta es la inconformidad que se vive una vez más en las que se hace sentir en las calles de nuestro Taxco, la tercera ocasión en la que protestan los ciudadanos inconformes por el aumento al alza de la tarifa en el transporte público de nuestro municipio. Un tema que ha dado mucho de qué hablar en las últimas semanas. Y aprovecho este espacio para darle la más cordial de las bienvenidas a mi amigo el ingeniero Isaac Ocampo Fernández, quien me acompaña en la conducción de este espacio de información. Ingeniero, bienvenido, buenas noches. Gracias, Víctor, como cada semana, agradeciendo, como cada semana también lo decimos, primero que nada, Dios, que nos da la oportunidad de iniciar una semana más. Y bueno, contento porque tenemos la posibilidad de poder interactuar con toda la gente que nos regala el favor de su preferencia. Ya lo has comentado, donde quiera que nos están viendo, gracias por preferir este su medio informativo, Taxco al Día. Y bueno, Víctor, bueno, pues movidito, ¿no? Movidito el fin de semana, ¿no? De todo, actividad de todo tipo. Escuchábamos con atención la nota en la que, bueno, se manejaba lo de la protesta que hubo el día de ayer, allí en el centro de la ciudad, protesta por el alza al precio del transporte público. Yo quiero comentarte, Víctor, pues yo no sé realmente si vaya a ser fructífera esta protesta, pues a palo dado, ¿no? Ni Dios lo quita, ¿no? Yo creo que aquí estamos hablando recién pasadas las elecciones, fue cuando se dio esto. Ojalá, ¿no? Ojalá. Ojalá que haga eco esta voz de los inconformes tasqueños. Y en otra información, ingeniero, se presentó en nuestro municipio, en nuestro bello Taxco, la Virgen de Guadalupe hecha en plata más grande del mundo. Esto fue el día sábado por la tarde. Vayamos a la información. El sábado 30 de agosto presentaron a la Virgen de Guadalupe hecha en plata más grande del mundo. Esta obra fue realizada completamente a mano por artesanos plateros de Taxco. Tiene ley 999 y una altura de 1.73 centímetros, un peso aproximado a los 120 kilos y un costo de 2.300.000 pesos según el gobernador Rogelio Ortega, quien fue el principal benefactor de esta obra. Este trabajo fue realizado por 5 maestros, encabezados por Miguel Sobrino, quienes durante 7 meses trabajaron con 5 técnicas diferentes. En el respaldo también quedó grabada la imagen de la guadalupana. Se contó con la presencia de las autoridades locales, así como con el gobernador Rogelio Ortega Martínez y el gobernador electo Héctor Astudillo, respaldando a la asociación Solo por Amor a Taxco, de donde surgió la idea de hacer la Virgen de Guadalupe hecha en plata más grande del mundo, con el fin de crear más turismo para Taxco. La Virgen está exhibida en la iglesia de Santa Prisca. Bien, pues ahora otro motivo más para visitar a Taxco. Con esta seguramente que entrará a récord Guinness, la Virgen más grande que se ha construido en plata. Nos comentan que mide
1 metro con 75 centímetros, que pesa 140 kilogramos y que está hecha con plata ley 999. Qué bueno, qué bueno. Ojalá la guarden bien, ¿eh? No vaya a pasar lo de la custodia y el cáliz que se desaparecieron en Santa Prisca, te imaginas, ¿no? Pero bueno, gracias. qué bueno por todos los que colaboraron, el gobierno del estado, el gobernador Rogelio Ortega, también hay que decirlo, se comprometió y que bueno, ya a unos días de que se vaya, pero cumplió. Se está cumpliendo con la entrega de la Virgen de Guadalupe más grande del mundo, elaborada en plata. A nuestro amigo René Martínez también, al escultor, sobrino, todos los que participaron, nuestra más sincera felicitación. Eso es trabajar por Taxco. Así es, ingeniero, y dándole continuidad a esta información, felicita el gobernador electo Héctor Astudillo a Plateros de Taxco por haber realizado la Virgen de Guadalupe de plata más grande del mundo. El gobernador, acompañado de su esposa Mercedes Calvo, felicitó a los artistas, a los artesanos plateros de Taxco, que bajo el diseño de Miguel Ángel Sobrino Pérez, realizaron la escultura de la guadalupana más grande del mundo, hecha en plata pura, con una altura de 1.75 metros, 140 kilos de pesos y valuada en más de 150 mil dólares, que será un símbolo de paz y un atractivo turístico para la zona norte de nuestro estado. El gobernador electo Héctor Astudillo, acompañado de su esposa Mercedes Calvo, felicitó a artistas de Taxco que bajo el diseño de Miguel Ángel Sobrino Pérez realizaron la escultura de la guadalupana más grande del mundo en plata pura de 1.75 metros de altura y 140 kilos de peso, valuada en más de 150 mil dólares, que será un símbolo de paz y un atractivo turístico para la zona norte de Guerrero, que impulsará a Astudillo Flores a partir del 27 de octubre, cuando tome posesión como gobernador constitucional. René Martínez Alba, el representante de la Asociación Por Amor a Taxco, agradeció al gobernador electo Astudillo Flores, quien desde el 2014 fue el primero que conoció el proyecto de la Virgen de Guadalupe en plata pura 999 y nos aportó con su aval que nos abrió las puertas de la confianza que él inspira, aseguró Martínez Álvarez. La escultura de la guadalupana de plata pretende ser colocada como parte de un corredor turístico que beneficia a poblaciones como Tehuilotepec y Taxco el Viejo, entre otras, y fue presentada dentro de la iglesia barroca de Santa Prisca. Por primera ocasión, ante autoridades estatales, el arzobispo Carlos Garfias, el obispo Salvador Rangel y el representante de la Basílica de Guadalupe, Hans van Luit, la escultura de la guadalupana de plata pura 999, con certificado de calidad por el Consejo Regulador de la Plata, fue diseñada por Miguel Ángel Sobrino y los maestros plateros Francisco Díaz, Germán Estrada, Daniel Whitmer, de nacionalidad suiza, y Micael Sobrino, platero joven de solo 18 años de edad. Bien, es la felicitación y el agradecimiento por parte del gobernador electo, licenciado Héctor Antonio Astudillo Flores, a los artesanos plateros, quien de la mano del escultor y artista Miguel Ángel Sobrino Pérez crearon esta bella y magnífica pieza de plata de la Virgen de Guadalupe. Sí, qué bueno, felicidades. Vamos a tener la intención ahorita, ojalá que sea realidad, de que puedan estar con nosotros René Martínez, que pueda estar Pepe Arroyo, que Pepe también Arroyo impulsó fuertemente este proyecto, Miguel Ángel Sobrino Pérez, pero ojalá de veras estén aquí. Vamos a invitarlos para que puedan acompañarnos y platiquemos ya como un hecho consumado la creación de esta Virgen de Guadalupe, la más grande del mundo, elaborada en plata pura. En plata pura en nuestro municipio, ingeniero. El día de hoy dio inicio la firma de la entrega-recepción en nuestro municipio, en nuestro bello Taxco, por parte del ciudadano presidente Iván Castellanos Barrera y del presidente electo, licenciado Omar Jalil Flores Majul, quien el día de hoy en el ayuntamiento de nuestro Taxco se dieron cita, se juntaron también medios de la prensa para ser testigos de esta, del inicio de esta entrega-recepción. Sí. Pero no fuimos invitados. No fuimos invitados nosotros. Qué lástima que no nos invitaron. Pero bueno, de todos modos, tenemos los hechos que se dieron ahí a grandes rasgos. Pues es un trámite administrativo que debe llevarse de acuerdo a la ley, ¿eh? Yo creo que no hay mayor problema en este sentido. Hay términos, hay momentos para poder llevarlos a cabo. Hay formas, hay también
quienes hay comisiones que son quienes deben de pues, encabezar estos trabajos de entrega-recepción. Y bueno, pues yo creo que por parte del presidente electo, pues vemos algunas tomas en donde estuvo presente con gran parte de su equipo, estuvo asesorado legalmente para llevar a cabo este proceso. Y bueno, yo sí lo quiero comentar, porque además de todo, lo hemos dicho, no es la primera vez que lo decimos al señor presidente municipal, a Iván Castellanos, pues el enemigo lo tiene dentro de su casa. ¿Sí? Realmente comentarios reprobables de la actitud del ayuntamiento municipal, porque para empezar, pues que el presidente decía que hoy no, que a lo mejor la próxima semana. Digo, si esto no es de querencias, el presidente municipal debe caerle el 20 hoy, que le quedan ya 31 días. Ojalá, aunque sea el último mes, le caiga el 20 del papel que está jugando como presidente municipal. También me pasaron el comentario, Víctor, ¿cómo ves? Que estaba plena reunión de arranque y ¿qué crees? El presidente municipal viendo videos en su celular. Estaba viendo las felicitaciones. Viendo videos que comentaba, oye, se mató este motociclista. Ah, el famoso video viral que se hizo viral el día de hoy por las redes sociales. No, lo importante. Viendo videos. Y que estaba presente, ingeniero, que estaba presente representantes de la Auditoría General de nuestro Estado. Claro. Autoridades estatales. De la AG. Entonces, de la Auditoría, de la Contraloría. De la Contraloría también debieron de haber estado. Claro. Nos corrige producción 32 días. Bueno, pues ni modo, un día más. Un día más. Ni hablar, total, un día, como quiera lo aguantamos los tasqueños, ¿no? Ya. Pero bueno, ¿cómo ven, querido teleauditorio que está siguiéndonos, el evento entrega-recepción y el presidente chateando y viendo videos con su celular, ¿no? Y pidiéndole a la gente, oiga, mándese a traer unos tacos, vamos mejor a hacer una taquiza. O sea, una total falta de seriedad, de responsabilidad. A su propia investidura, caramba. Realmente creo que hoy tuvimos un chamaco de presidente municipal que sabía todo, menos a dónde llegaba. Sí, un joven realmente que no es justificación la inexperiencia, porque como se dice en materia de derecho, el desconocimiento de la norma no te exime. No te exime, sin embargo, el joven presidente Iván Castellanos, como lo hemos manifestado, realmente le faltó temple, le faltó conocimiento, le faltó sentirse presidente. Para hacerlo hay que parecerlo, y eso fue lo que le faltó al joven presidente Iván Castellanos. Aguas tasqueños, porque ya amenaza que para la próxima quiere ser diputado, y si no, pues aunque sea presidente municipal otra vez. Aunque sea presidente, aquí, veremos. Nuestra gente de deportes hasta alzó la mano así cuando dije que quiere ser otra vez presidente municipal. No sé si por lo que dije o porque está viendo los videos de los goles del América. Alfonso Lara Muñoz fue el representante de la AGE y Araceli Alvarado fueron los que vinieron. Pues habrá que preguntarles, habrá que darnos a la tarea de qué impresión se llevaron del presidente Iván Castellanos. Pues mira, Víctor, yo creo que en este trámite administrativo, pues qué bueno que vienen a sancionar el evento gente de las autoridades estatales, ¿no? Sea de la auditoría o del gobierno del estado, de la cámara, del Congreso, pero lo que sí debe de ser y debe de quedarles muy claro, no debe de resultar para nada espinoso ni problemático esta transición. Simple y sencillamente quienes reciben deberán de acatarse a plasmar qué es lo que están recibiendo. Si no están entregando, claro. Digo, rumores, yo creo que no tiene caso. Cualquier cuenta que se tenga que aclarar en cuanto a aspectos técnicos, aspectos materiales, aspectos financieros, pues hay las instancias correspondientes a donde tendrán que hacerse las denuncias que por consecuencia corresponda. Así es, y como plus ingeniero también en Iguala, nuestro amigo Esteban Albarrán, también el día de hoy inició el proceso de entrega-recepción en la ciudad de Iguala. Solamente el de Taxco quería que se aplazara, rumores de su propia gente, quería que se aplazara una semana más. Y gente muy cercana
A usted, señor presidente. Y para muestra un botón, hoy por la mañana, cuando antes de que diera inicio el acto de entrega-recepción, tuve la oportunidad, estaba con mi compañera, la productora Nelly Curiel Meléndez, entonces la estábamos comentando, estábamos platicando ahí en el exconvento, cuando llegó el presidente electo, Omar Jalil, y gente del presidente Omar Jalil nos dijo, está molesto el presidente porque el presidente Iván Castellanos llegó tarde al evento. Simple y sencillamente. Ahí ¿sabes está, qué? Para muestra un botón. ¿Sabes qué? Terminamos con el... Quedan 32 días. Quedan 32 y vamos a un corte comercial. No le cambie. Regresamos en unos momentos. Seguimos platicando. Seguimos platicando. Agarramos dormido al profe. Ahí estaba el profe Vilchis, como el presidente en la mañana, por eso llegó tarde. Como el presidente municipal. Espérense tantito, váyanse por unos tacos. No, y eso, de verdad, estábamos platicando, tuve la oportunidad de estar ahí en el exconvento. Estaba platicando con mi amiga Nelly Curiel, cuando llegó el presidente electo, el licenciado Omar, se bajó, se fue, y es lo que nos comentaron, el personal que viene acompañando al presidente electo. Dice, no, se viene molesto porque Iván Castellanos llegó tarde al evento. Pues, quedan 32 días. Ahora sí, ya vamos a corte. ¿Sí? Ahora sí, vamos a este breve corte. Cuidando tus sueños, sonriendo al éxito. Produciendo tu futuro. Preparatoria escolarizada en 2 años, licenciaturas, posgrados, la mejor infraestructura y casi 30 años de servicio nos respaldan. No lo pienses más, ven y sé parte de la Universidad Hipócrates, vanguardia universitaria. Gracias a su lealtad y preferencia, La Vencedora tiene más de 63 años ofreciéndole los mejores precios y servicios en ferretería, electrónica, tuberías y conexiones, jardinería y pinturas, cerraduras y herrajes, suministros y equipo de computación, artículos deportivos y limpieza y mucho más. Ven y descubre las ofertas que tenemos para ti. Visítanos en Álvarez 23, a 2 cuadras del centro de Iguala. Teléfono 33-306-94. Por tradición, tu mejor opción. Construyendo tu futuro. Cuidando tus sueños. Analizando tu desarrollo. Preparatoria escolarizada en 2 años, licenciaturas, posgrados, la mejor infraestructura y casi 30 años de servicio nos respaldan. No lo pienses más, ven y sé parte de la Universidad Hipócrates, vanguardia universitaria. Ahora en Taxco, El Jale, Snack and Beer. Durante el día te ofrece ricas tortas, sándwich y hot dog. Y por la tarde disfruta de unos ricos nachos y bebidas con fruta especialmente preparadas para ti. Te esperamos en la calle Benito Juárez por la subida del Tianguis de la Garita. El Jale, un lugar pensado en ti. Cuidando tus sueños. Sonriendo al éxito. Produciendo tu futuro. Preparatoria escolarizada en 2 años, licenciaturas, posgrados, la mejor infraestructura y casi 30 años de servicio nos respaldan. No lo pienses más, ven y sé parte de la Universidad Hipócrates, vanguardia universitaria. Hola, ¿qué tal amigos? Soy su amigo Temo Márquez y lo que usted está viendo ahí atrás no es ni una momia ni tampoco es Munra. Es Macio Zare, que es el nuevo conductor del programa Payaso de Rodeo. No se lo vaya a perder, súbele que ya es hora. Esto es Payaso de Rodeo. Construyendo tu futuro. Cuidando tus sueños. Analizando tu desarrollo. Preparatoria escolarizada en 2 años, licenciaturas, posgrados, la mejor infraestructura y casi 30 años de servicio nos respaldan. No lo pienses más, ven y sé parte de la Universidad Hipócrates, vanguardia universitaria. Hola, ¿qué tal? Somos amigos de siempre, de Banda La Costeña, de Ramón López Alvarado, de Mazatlán, Sinaloa. Y los invitamos muy cordialmente a que vean el programa Payaso de Rodeo. Los invitamos a ver el especial de Banda La Costeña. ¡Con ese güey! Esto es Payaso de Rodeo. Cuidando tus sueños.
Bien, bien, vamos a continuar con nuestro bloque de noticias. Y bueno, pues se compromete la Procuraduría General de la República ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a buscar a los 43 de Ayotzinapa. Pues ya prácticamente estamos a 11 meses, a más de 11 más meses. Más de 11 meses, ya. Ya vamos, ya vamos a los 12 meses. Ya vamos a los 12. Y dice que la PGR se compromete a buscar a todos a los 43 jóvenes. Dice, la Procuraduría General de la República entregó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos un documento en el que indica que se han atendido las observaciones de ese organismo sobre la investigación del caso Iguala. Los invitamos a que nos acompañen a ver esta interesante nota. No le cambie, por favor. Vamos a la nota. Dado por la Subprocuraduría Especializada de Investigación de Delincuencia Organizada, contiene los posicionamientos específicos sobre 26 observaciones por la CNDH el pasado 23 de julio. En dicho escrito, la PGR remite al organismo constitucional y autónomo al avance de la investigación sobre los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre el pasado 2014. Asimismo, se pone en consideración que la CNDH hace la observación y propuesta formulada, indicó la dependencia en un comunicado. Señaló que el documento contiene como propósito hacer una aportación a la Oficialía Especial de la CNDH para el caso Iguala. Además, reitera su compromiso con las tareas de búsqueda y esclarecimiento de los hechos, además de la sanción de los responsables, actuando, como lo indica en su mandato, con un estricto apego a la ley, eficiencia y transparencia. El informe de la CNDH, denominado Estado de la Investigación del Caso Iguala, identificó 26 fallas en la investigación por la PGR acerca del caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Bien, un tema que puso a México en todos los reflectores a nivel mundial, este desafortunado y condenable caso de homicidio de los 3 normalistas y de otras personas en la ciudad de Iguala, Guerrero, y la desaparición de estos jóvenes, y que hasta el momento ha sido infructuosa la búsqueda por estos jóvenes, y la esperanza de que aparezcan con vida pues cada vez va disminuyendo. Ahora la PGR se compromete ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a proseguir la búsqueda de estos jóvenes, y los familiares están convencidos y siguen luchando y teniendo fe en que aparecerán con vida. Ya el día de mañana entramos al 12º mes, donde estos hechos lamentables pusieron a México en los reflectores a nivel mundial. Y en otra información, visita Cuauhtémoc Cárdenas a Néstora Salgado y le ofrece estar atento a su caso y exigir su libertad. La coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá ayer cumplió un ayuno de 5 días en apoyo a los padres de los 43 normalistas desaparecidos y para exigir la libertad de los presos políticos de la famosa CRAC. El ex dirigente y fundador del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, recién separado de ese partido, se entrevistó ayer con la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Néstora Salgado García, en la Torre Médica del Penal de Tepepan, en la Ciudad de México, y se comprometió a estar atento de su caso y exigir su libertad. El miércoles, la luchadora social recibió la visita del sacerdote y defensor de derechos humanos Alejandro Solalín de Güera, y el jueves al poeta y actriz Javier Cecilia Sardain, quienes también se solidarizaron con su causa. Informó el abogado Sandino Rivero, vía telefónica detalló que en la reunión con el político, Néstora Salgado habló de las circunstancias padecidas en 2 años de reclusión desde que el gobierno de Guerrero la internó en una prisión de máxima seguridad en Tepic, Nayarit, durante unas horas aproximadamente, desde las 11 de la mañana. Mientras, la Policía Comunitaria de Olinalá precisó que este domingo la luchadora social cumplió 5 días de ayuno
1 en apoyo a los padres de los 43 alumnos desaparecidos de Ayotzinapa y por la libertad de los presos políticos. En un breve comunicado, indicó que la protesta de la luchadora social comenzó el 26 de septiembre, a 11 meses de los ataques de Iguala y la desaparición forzada de 34 estudiantes, y en solidaridad con esa causa decidió prescindir del desayuno y la comida 43 días. Solo recibe una cena de verduras. Sus demandas son la presentación con vida de los estudiantes, castigo a los responsables de los crímenes del 26 de septiembre y la libertad de los presos políticos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, CRAC, a la que ella pertenece. Asimismo, indicó que Nestora Salgado se solidarizó con los presos discriminados por hablar una lengua originaria, como el policía comunitario de la Casa de Justicia de Zatlaltepec, Samuel Ramírez, recluido en el penal de Chilpancingo, y presos políticos de Oaxaca, Damián Gallardo, Adán Mejía López y Simitrio de Puebla. Bien, vamos a también a comentar una nota peligrosa, riesgosa, de que está sucediendo en nuestro estado de Guerrero. Y el señor gobernador comenta que si se reúnen los requisitos, emitirá la alerta de género. De esta forma, el gobierno de Rogelio Ortega da respuesta al llamado que hizo la secretaria de Equidad de Género del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, Claudia Castellanos Rebollar. Vamos a la nota y regresamos. El gobernador respondió si se reúnen los requisitos para emitir la alerta de género por los asesinatos de mujeres en el estado de Guerrero. Su gobierno será solidario con las organizaciones sociales, dijo. Después del homenaje por el 78 aniversario del natalicio de Rosalío Güences Reza, en declaraciones Rogelio Ortega dijo que el gobierno del estado no presupuestó los recursos para la liquidación de policías municipales de Acapulco. Por ello, nuevos gobiernos deben diseñar el esquema de Guerrero Seguro para que en los municipios en los que esté exacerbada la violencia y haya presencia de bandas delincuenciales, haya mejores resultados. El sábado, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolución Democrática, Claudia Castellano Rebollar, dijo que ante el incremento de la violencia en contra de las mujeres, es urgente declarar una alerta por violencia de género. Al respecto, se le preguntó al gobernador si pedirá al secretario de Gobierno emitir una alerta, a lo que respondió: "No soy solidario con el tema del feminismo, soy militante activo y por supuesto que si reúnen los requisitos que se requieren para hacer la alerta en mi gobierno, será solidario y actuará de forma participante". Sin duda alguna, una noticia que genera preocupación, no solamente en el estado de Guerrero, sino a nivel República Mexicana. Si se reúnen los requisitos, se emitirá la alerta de género en nuestro estado, así lo señaló el gobernador Rogelio Ortega Martínez. Y con otra nota también de corte estatal, nos dice que Guerrero tiene pasivos multimillonarios desde hace 15 años. El secretario general de Gobierno, David Cienfuegos Salgado, informó que el estado de Guerrero enfrenta pasivos multimillonarios que se han generado desde hace al menos 15 años, además de los boquetes financieros en áreas como educación y salud. Vayamos a la información. En entrevista, detalló que el boquete financiero de 13.500 millones que el gobernador Rogelio Ortega Martínez ventiló días atrás, hay pasivos multimillonarios. Por ello, informó que el gobierno del estado ha tenido acercamiento con la Secretaría de Hacienda para informar sobre la situación real que guardan las finanzas de Guerrero. La intención, dijo, es ver de qué manera la Secretaría de Hacienda puede ayudar a subsanar los problemas financieros de la entidad para que el gobernador entrante, Héctor Astudillo Flores, no llegue con un enorme déficit. Los pasivos constituyen cantidades multimillonarias, forman parte de una gestión que se ha desarrollado durante por lo menos 15 años, en los que se han destinado recursos a rublos que no estaban presupuestados, explicó. El encargado de la política interna indicó que en tanto que el déficit como los pasivos financieros repercuten en los trabajos del gobierno. Cuando se toma un recurso y se destina a una obra o labor distinta, se genera un problema, porque algo se dejó de hacer, comentó Cienfuegos Salgado, indicó
que el déficit de 13.500 millones de pesos podría aumentar dependiendo de las instituciones que se revisen. Por ejemplo, dijo que tan solo el Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado tiene un boquete financiero de más de 20.000 millones de pesos. El funcionario reconoció que el déficit millonario forma parte de la situación financiera del Estado y se heredará al próximo gobierno que encabeza el priista Héctor Astudillo Flores. La situación financiera es del conocimiento público y también la conoce el gobernador electo. Ojalá que el boquete financiero pueda subsanarse con las aportaciones del gobierno federal. Comentó que por el momento el tema de mayor urgencia es el proceso de entrega-recepción, el cual iniciará de manera formal esta semana con los dos equipos de transición del gobernador saliente y del entrante. Pues, ¿cómo ve? Pasivos multimillonarios. No, es normal. Hoy, pues no queda más que decir que ya es una herencia que traían, lo cual puede ser cierto, ¿eh? Puede ser cierto que sea una herencia que gobierno tras gobierno han venido dejando a las administraciones estatales. Sin embargo, la función, desde el momento en que toman la responsabilidad, es denunciarla. Claro. No solaparla ni hacerse de la vista gorda o de manga ancha, porque bueno, finalmente creo que ya nosotros, los ciudadanos comunes, como nosotros, como usted que nos está viendo, pues ya no sabemos la historia de cada fin de periodo gubernamental. Las deudas no las hice yo, las deudas me las dejaron. Vamos a esperar a ver qué pasa aquí en el municipio, ¿eh? Recuerden ustedes que desafortunadamente su presidente, el presidente de ustedes, dijera Broso, el presidente de Chava Maldonado, Iván Castellanos, declaró la posibilidad de declarar en bancarrota al municipio de Taxco, en una quiebra financiera. Pues ingeniero, 15 años aquí en el estado de Guerrero, ya quedan 32 días nada más. Y ahora amigos, ha llegado la hora de ir a un corte comercial y regresamos con la sección de deportes. Ya se encuentra con nosotros nuestro amigo Salvador Maldonado, el americanista número uno de Taxco, quien viene a traer toda la información y la nota que dio el equipo de El Rebaño Sagrado. Regresamos con Chava Maldonado. Sonriendo al éxito. Produciendo tu futuro. Preparatoria escolarizada en 2 años, licenciaturas, posgrados, la mejor infraestructura y casi 30 años de servicio nos respaldan. No lo pienses más, ven y sé parte de la Universidad Hipócrates, vanguardia universitaria. Hola amigos de Taxco, yo soy Karina Robledo y quiero invitarlos a que vean próximamente mi programa Pónmelas Bailando por este canal. Va a ser un programa muy divertido, con videos, música, invitados especiales, temas de actualidad, pero sobre todo con mucha sensualidad. No lo olviden, Pónmelas Bailando con Karina Robledo. No se lo pueden perder. ¡Besos! Construyendo tu futuro. Cuidando tus sueños. Analizando tu desarrollo. Preparatoria escolarizada en 2 años, licenciaturas, posgrados, la mejor infraestructura y casi 30 años de servicio nos respaldan. No lo pienses más, ven y sé parte de la Universidad Hipócrates, vanguardia universitaria. Hola, ¿qué tal? Somos sus amigos de siempre. De Banda, La Costeña, de Ramón López Alvarado, de Mazatlán, Sinaloa. Y queremos enviar un saludo a Karina Robledo, donde están nuestros videos de Banda La Costeña, donde te las ponen bailando. Posada de la Misión, Hotel Museo Jardín, denominado Patrimonio Histórico, el descanso ideal para tus vacaciones. Ven y disfruta de una estancia inigualable, restaurante, alberca, teatro y una espectacular vista.
comodidad y confort en Hotel Posada de la Misión. Cuidando tus sueños. Sonriendo al éxito. Produciendo tu futuro. Preparatoria escolarizada en 2 años, licenciaturas, posgrados, la infraestructura y casi 30 años de servicio nos respaldan. No lo pienses más, ven y sé parte de la Universidad Hipócrates, vanguardia universitaria. Hola, ¿qué tal amigos? Soy su amigo Temo Márquez y lo que usted está viendo ahí atrás no es ni una momia, ni tampoco es Munra. Es Macio Sare, que es el nuevo conductor del programa Payaso de Rodeo. No se lo vaya a perder, súbele que ya es hora. Esto es Payaso de Rodeo. Construyendo tu futuro. Cuidando tus sueños. Analizando tu desarrollo. Preparatoria escolarizada en 2 años, licenciaturas, posgrados, la mejor infraestructura y casi 30 años de servicio nos respaldan. No lo pienses más, ven y sé parte de la Universidad Hipócrates, vanguardia universitaria. ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarles. Gracias al ingeniero Isaac Ocampo Fernández, a Víctor Hugo López. Bueno, pues gracias por ahora sí quedarme la entrada ya para platicar con ustedes lo que sucedió. Ahí están las, el himno de las Águilas del América. Y bueno, pues ahora sí que el bullying que nos están haciendo a los cruzazulinos. Pero bueno, pues ya nos tocará ganar con 2 buenos goles que anota el América. Y bueno, pues saca el pecho aquí un gran amigo. Ahorita lo vamos a tocar. Los resultados que se dieron en esa jornada número 7 del fútbol mexicano. Bueno, pues el viernes el equipo de Veracruz nuevamente vuelve a las andadas, gana 2-1 al equipo del Monterrey. Santos de la Comarca Lagunera cae ante el equipo de Pumas, 4-3. Qué senda de goles se anotaron allá en la Comarca Lagunera. El sábado, bueno, pues el clásico joven del fútbol mexicano, el equipo de Cruz Azul nuevamente vuelve a caer ante las Águilas del América, 2-0. Y caray, pues el equipo de los Tigres vence a Querétaro 5-1. Se despide muy bien el Tuca Ferretti de la escuadra de los Tigres. Pachuca y Atlas 1-1. Monarcas Morelia cae en su propio patio también ante el equipo de los Xolocuincles, 2-1. Dorados vence al equipo de Puebla. ¿Qué respiro tiene el equipo de los Dorados con este resultado magistral que consigue ante un Puebla que la verdad que viene haciendo muy bien las cosas, pero por ahí un descuido y el equipo de los Dorados vence al equipo Puebla? El domingo, bueno, pues ni para ni cantar, pues otra ranchera, el equipo de el Toluca cae ante el equipo de León, 3-1, marcador que no deja satisfecho a pues el técnico de este de esta escuadra, pues el Diablo Mayor, pues y la verdad que fue un resultado que no esperaba la afición toluqueña. Chivas, 4-1 al equipo del Chiapas, y contento Víctor Hugo López también con ese resultado, y por aquí los Chivas, la verdad que felicidades a ellos que respiran también. Ya esperábamos verlos jugar aquí en Los Jales, pero con este resultado va a ser difícil, Víctor. Bueno, pues ahí están. Ahora sí, pues contentos tanto americanistas como chivistas por su triunfo. Dicen que pues era lo lógico, y por aquí Coral también está contenta de que las Chivas ganaron. ¿Le vas a la América, Coral? ¿A la América? ¿No le vas a, ¿le vas a la América? Híjole, ahí está. Bueno, pues equivocada. Pues, equivocada, pero bueno, pues hay equivocaciones en la vida. Ahora sí, vamos a entrar pues en materia deportiva local, porque tengo el gusto en esta ocasión de recibir a mis amigos de la Liga Municipal de Fútbol Campo Deportivo Los Jales, que nos traen una, pues ahora sí que una noticia pues agradable para los que nos gusta el fútbol aquí en el Campo Deportivo Los Jales. Hace ya mucho tiempo que, bueno, pues no tenemos estatales aquí en Taxco, y nuevamente viene un estatal a nuestro municipio de Taxco. Eso es en el mes de noviembre. El pasado viernes ellos estuvieron en la ciudad de Chilpancingo, y bueno, pues yo quiero, pues antes que nada, pues platicar con el presidente Emiliano García Ocampo. Emiliano, me da mucho gusto saludarte. También por aquí tenemos a Francisco Javier Parral, Javo, también tenemos a Israel Álvarez, el famoso Rambo, y bueno, pues me da mucho gusto siempre saludarlos. Bienvenidos. Perdón, ¿por qué lado empiezo? Por aquí, por el presidente, con esta playera que yo quisiera que se la quitara, bueno, pero bueno, pues viene ahora sí que presumiendo pues esta playera de las Águilas de América. Pues Emiliano, pues ahora sí que una noticia muy buena para los futboleros tasqueños,
el tener ya un estatal nuevamente en Taxco? Mira, Salvador. Mira, buenas noches a todos, pues, primero. Y gracias por la invitación que nos das. Gracias a Dios se nos está dando un estatal aquí en Taxco que tenía ya demasiado tiempo que no se nos lograba, ¿sí? Y qué bueno que se está dando porque la afición ya necesitamos algo acá, ¿sí? Necesitamos algo de fútbol. Como tú sabes, no teníamos ya hace tiempo, ¿sí? Nada de esto. Y qué bueno que se está logrando, ¿eh? Y los demás te pueden decir mis compañeros, ¿sí? Perfecto. Bueno, pues palabras del presidente de la Liga Municipal de Fútbol y también, bueno, pues Israel, pues son ustedes, creo yo que las tres personales junto con otros que andan por ahí de la Liga que están trabajando muy fuerte por y acercándose además a la Asociación de Fútbol para poder ustedes traer ya los eventos deportivos e inscribirse o, mejor dicho, registrarse ya ante la Asociación de Fútbol. Claro que sí, Chava, buenas noches a todos los televidentes. En efecto, tenemos ya luz verde para traer el estatal a la Ciudad Platera del 23 al 29 de noviembre. Estuvimos el día viernes pasado pues con la nueva delegación de fútbol. Déjame comentarte de que pues varias selecciones del estado pues vieron con mucho optimismo pues nuevamente venir aquí a la Ciudad Platera. De las selecciones confirmadas, déjame decirte que pues está la Tierra Caliente, viene Chilpancingo, la Universidad, Iguala. Y de este lado de la zona norte, Acapulco también, Acapulco, que es el actual campeón, y la Costa Chica. Y de este lado, déjame decirte que estamos por invitar personalmente a Camixla y que será Buenavista. Son las selecciones que vienen a participar ya confirmadas al estatal aquí en la Ciudad Platera. Y por el lado de Taxco son dos selecciones las que van a representarnos. Una es la que nos representó en la Copa Morelos de los jóvenes y la otra muy es buena selección. Y la otra es la que nos representó en el estatal que pasó en Iguala, mi querido Chava. Bueno, pues ahí están ustedes ya enterados, a falta también de otras selecciones que falten por confirmar, como es el equipo de Zihuatanejo, que también puede llegar aquí a nuestro municipio de Taxco y deleitar a toda la gente futbolera. Javo, pues yo creo que pues es un ambiente, yo creo que muy bueno lo que ustedes tienen como liga, junto con todos los directivos, con todos los delegados, el traer el respaldo que ustedes reciben por parte de esta gente para poder traer pues un evento de tal magnitud como lo teníamos antes, el ver nuevamente el campo deportivo Los Jales abarrotado, y bueno, pues hay yo creo que buenas cosas. Sí, claro, lo bueno de esta administración que formamos un buen equipo y desde un inicio el presidente nos ordenó pues que estábamos para hacer buenas cosas aquí en Los Jales, recobrar la confianza de la afición, que vuelvan a creer en una directiva y pues nada, Chava, tenemos el estatal en puerta y estamos trabajando duro. Bueno, quiero comentarles que esa casa, bueno, pues estará trayéndoles todas las imágenes de los encuentros y si es posible vamos a pedirle a nuestros productores para ver si podemos grabar pues algunos partidos y poder transmitirles pues la mayoría de lo que se venga dando en este estatal, porque no es fácil, vaya, pero sí, yo creo que los tiempos también de la televisora son caros, el cual pues vamos a hacer todo lo posible por traerles las mejores imágenes y por supuesto las mejores entrevistas de todos los jugadores que van a tener. Yo quiero pues pedir también aquí a Israel, a Javo y a Emiliano, bueno, pues ellos más que nada comprometidos con toda la gente que va a venir, pues vamos a tener una derrama económica pues muy buena, la verdad, con todas las selecciones. ¿De cuántas personas más o menos estamos hablando, Israel? Déjame decirte, mi querido Chava, que ya estamos, de hecho, organizándonos, viendo hospedaje, alimentación para las selecciones que llegan. Estamos hablando alrededor de unas 500 personas, llámese de las delegaciones que vienen.
Pues nosotros estamos trabajando duramente con respecto a lo que nos toca para que ellos tengan una bonita estancia aquí en Taxco, sean bien tratados y pues que se lleven un buen recuerdo de este estatal de fútbol que pues ahora en la ciudad platera pues los vamos a recibir con los brazos abiertos. Y como dices tú, pues viene una derrama económica. Sabemos que pues las selecciones que vienen vienen con ese afán de turistear en Taxco y pues yo creo que va a ser un gran evento y de mucha trascendencia, mi querido Chava. Javo o pues Emiliano, ¿quién me puede responder? Hay un premio muy bueno para el equipo ganador. ¿De cuánto estamos hablando? A ver, ¿quién me lo responde? Javo. Bueno, nosotros estamos haciendo el esfuerzo, Chava, y y créeme que es un real esfuerzo, ¿no? Estamos hablando de 30,000 pesos para el primer lugar. Nada despreciables, ingeniero. Y vamos a tratar de conseguir buenos premios también para el segundo y para el tercer lugar. Pues, Emiliano, se va a arreglar un poquito la cancha, se le va a dar una manita de gato, una limpieza general. ¿Cómo va a estar eso? Mira, Salvador, yo en eso me estoy encargando de que el campo esté en buenas condiciones. Claro. Precisamente tiene como una semana que le hicimos unas pequeñas reparaciones que ya estamos a un 90%. Aquí lo presentamos, por cierto. A un 90% el campo arreglado. Ya lo estamos parchando, será un 5% si acaso que nos haga falta de arreglar. Ahora, yo también estoy viendo que las gradas estén limpias, que esté todo bien limpio, tratar de estar lo mejor que se pueda al campo de fútbol para la gente que nos visite. Perfecto. ¿Sí? Bueno, pues ahí está. Bueno, pues el tiempo se nos ha terminado. Yo quiero agradecerte, Israel, Javier, y también pues a mi queridísimo amigo, pues el presidente pues de esta liga, el cual pues siempre que vamos nosotros nos atienden, Emiliano, siempre nos atienden de la mejor manera. Y bueno, pues agradecerte, Israel, que nos diera la primicia para llevarles a cabo pues la información a todos los amigos allá en el puerto de Acapulco, Cuernavaca, Chilpancingo, Iguala, Telolapan, a donde nos alcanzan a ver, porque bueno, pues la gente que le gusta el fútbol se van a venir a Taxco en el mes de noviembre 23 al 29, el gran estatal de fútbol Campo Deportivo Los Jales. No hay más. ¿Algo más que quieran agregar? Pues agradecerte, Chava, la oportunidad que nos das y siempre el tan gentil apoyo que tienes para el deporte taxqueño, pues a nombre de todos los delegados y de la directiva, pues agradecerte el espacio que nos brindas y de verdad estamos muy agradecidos con esta oportunidad que nos das. Bueno, pues esta es su casa, cuando gusten, aquí son bien recibidos, Emiliano. Muchísimas gracias, Javo. Muchísimas gracias. Vamos a despedir el programa. Víctor Hugo López, adelante. Gracias, buenas noches. Bien, Chava, muchísimas gracias también a los amigos que vinieron a dar esta fabulosa noticia. Regresa el estatal de fútbol a nuestro municipio, a nuestro bello Taxco de Alarcón. Y con esto nos despedimos recordándole que nos vemos el día de mañana con más información en punto de las 8 de la noche. Que tenga un feliz inicio de semana. Gracias, Víctor, gracias. Pues solamente me resta despedir esta transmisión, agradecer a todos ustedes que nos regalaron el favor de su preferencia, despedirnos de nuestros paisanos que nos están viendo allá en la Unión Americana, en Chicago, en Los Ángeles, a todos los que nos están viendo fuera del estado, aquí mismo en Taxco, Guerrero, que nos ven también en Sudamérica. Gracias, gracias por seguirnos y como cada semana, cuídense mucho, nos vemos mañana, disfrute a su familia, que pase muy, pero muy buenas noches. Hasta mañana.